Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros Polibio Córdoba, el expresidente ejecutivo de CEDATOS, para que nos cuente cómo está un poco lo que acabo de decir, ¿no? ¿Qué sensación tiene la gente? Doctor Córdoba, qué gusto saludarlo. Buenos días. Mucho gusto, Milton, también Verónica. Pues sí, con mucha preocupación, porque las cosas no llegan a donde la población quiere, o sea, que se termine el paro. Estamos incluso hoy día nuevamente tomando información, porque lo que presentamos pues en días anteriores creo que se está actualizando, y lo que yo observo es de que la población, en ese 76% que les hacíamos conocer que estaba muy dispuesta o aspirando de que después del diálogo pues ya venga la paz, venga la tranquilidad, el 76% está subiendo, ¿no? La información incluso la tenemos por ciudades, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en la Amazonía, por ejemplo, en Puyo, tienen desesperación de que se termine esta situación. No es solamente Quito y Guayaquil lo que deberíamos nosotros tomar en cuenta, y por lo mismo presentamos estos datos. Yo creo que va a pasar del 79-80%, ese porcentaje que estaba en 76%. También, otra cosa que vale la pena hacer conocer, es el apoyo a las manifestaciones en contra del paro, que se están ampliando. Estaba un 61% de personas que decían que apoyan las manifestaciones en contra, que se estaban dando también en diferentes ciudades, ¿no? Ahora vemos que ese 61 en este momento está en más del 67%, ¿no? O sea que la gente, incluso cuando se le dice, y usted estaría dispuesta a salir a las manifestaciones para que se pacifique la gente, contra el paro destructivo, dice la gente así. Entonces, la gente todavía está mucho más dispuesta. Hay algunas personas que esta mañana que me comunicaban en la oficina, porque estamos haciendo con un sistema que se llama el CATI, es el CATI de Assistance Telephone Interview, muy bueno, un sistema bastante bueno, que en situaciones como las que estamos viviendo, nos permiten llegar a los hogares. Y esto es lo que se utiliza realmente en todo el mundo. Se ve de que la gente está dispuesta, pues a ver si puede moverse a su trabajo, si puede de alguna manera encontrar un taxi. No tienen un taxi, no tienen un bus, no pueden salir a la calle porque están temerosas. Y por eso dicen que están a la expectativa, incluso, que están a la expectativa de la invitación que se haga para poder, si es que es posible, movilizarse. Entonces, el otro punto también interesante es de que cuando se le pregunta, ¿y por qué usted no apoya al paro nacional? ¿No? Dice simplemente porque lo que se ve es de que hay vandalismo, hay temor. Dice que hay que, en vez de trabajar, ahora lo que hay, pues se tiene el problema de que no se puede salir en busca de su trabajo. La gran preocupación, hay infiltrados para derrocar al gobierno o para, y han aumentado ahora, derrocar al gobierno o para destruir instituciones. ¿Cuáles son esas instituciones? Se hacen, pues mencionan la fiscalía de ayer, las gobernaciones, las estaciones de policía. O sea, los medios de comunicación les tienen muy al tanto. La forma como presentan la reacción que tiene la población, tanto del indigenado y de los que están acompañados, como de las protestas que están pidiendo que se termine esto, es lo que ayuda. De que se presente en realidad
lo que está sucediendo. Las entrevistas de esta mañana, que justamente yo les estaba escuchando en Teleamazonas, y estoy muy pendiente de esto, clarifican esa exposición que hizo el general de policía muy bien. Y también entonces es importante, me permito sugerir, así como nosotros llegamos a la población con nuestro cuestionario corto, de que los medios les inviten a estos dirigentes que no sean políticos que quieren incluso aprovecharse para poder salir como futuros candidatos. No, personas que, como dicen ellos, no estamos tras un puesto, estamos más bien tras nuestro puesto, nuestro trabajo. Otra cosa que dicen ellos, los indígenas no nos representan, ¿no? Y por lo mismo entonces tenemos que pedir de que haya otra forma de manejo de la situación actual. Y bueno, esto es una realidad. Los indígenas, claro, es un grupo poblacional muy, muy respetable, entre 8 alrededor del 9% de toda la población, más de los 18 millones, porque ahora no se debe hablar, somos 17 millones. Somos 18 millones 160 mil, de hecho, la estimación a este mes. Entonces, bueno, busquemos que haya otra forma de manejo. En una pregunta que ustedes hacen, ¿apoya o no la forma en que se ha desarrollado el paro? El 30.9, según una encuesta, dice sí apoya la forma. Eso daría un poco a pensar o a preocuparse, porque la forma en general en la que se ha desarrollado el paro ha sido violenta, con muchos infiltrados, con el aprovechamiento de delincuencia para meterse en las protestas y atentar contra las personas, contra el bien privado, contra el bien público, y para robar también. Es decir, la infiltración en las manifestaciones, y lo vimos en octubre con mucha preocupación, ahora está pasando lo mismo. Pero que el 30% apoye esta forma es como preocupante, ¿verdad? Exacto. Muy bien, qué oportuna la pregunta. Ayer decía la población, ¿apoya o no a la forma en que se está desarrollando el paro? 30.9%. Ahora, ese 30.9 está en 23.2. 23.2. Que no apoya la forma como se presenta el paro. Y dice, no apoya, entonces, apoya el 23.2. No apoya 71.4. Entonces, ese es el cambio que lo hemos logrado observar. Y este es el dato lo más fresco, hasta el día de ayer. O sea, la gente se va dando cuenta que en la forma de manifestarse, además, hay una equivocación, porque cerrar carreteras es bloquear el comercio. El bloquear el comercio es provocar desabastecimiento. Provocar desabastecimiento es provocar que cierren negocios y que gente se pueda quedar sin trabajo, además. Pero claro, entonces, como le digo, Milton, el apoyo a la forma como se está desarrollando el paro ha bajado de 30.9 a 23.2. Eso es realmente es un cambio muy drástico. No apoya la forma de lo que estaba, que no apoya 64.2, ahora ha subido a 71.4. Otra cosa, ¿considera justificado el paro nacional indígena? Hasta el día, esto era los días jueves, viernes de la semana pasada, estaba en 50.3, que usted también lo hizo mención. Ahora está en 37.8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la población está reaccionando a la forma como se ha venido desenvolviendo esto. Es casi una fotografía de lo que pasó en octubre del año 2019. Yo tengo la mala mano aquí, mi libro, que ustedes lo conocen, que se llama La Fuerza de la Opinión Pública. Y aquí tengo los datos de octubre. Y los datos, comparando con los datos de octubre del año 19, es ahora una cuestión similar. Apoyaban cuando se inició el paro, apoyaban hasta el 70%. Y bajaron a menos del 30%. Entonces, yo creo que es el momento de que todos los grupos se pongan a pensar
que lo que se tiene que buscar es la solución. Si hay una, si hay una aprobación a las medidas que ha tomado el gobierno, ¿no? Y de, cuando se menciona, está de acuerdo con las disposiciones del presidente Lasso, bueno, aprueban en la gran parte el subsidio de hasta el 50% en los precios de la urea para pequeños, miren, apoya el 72%, el 75% de que no habrá alza en el precio del diésel. Esto porque ya estaba dado desde antes. Que la declaratoria de emergencia en el servicio de salud, que también estaban muy preocupados, apoyan en un 76%, ¿no? Apoya que no se privaticen los servicios públicos y sectores estratégicos como estaban. Todos estos son puntos que los menciona, menciona Conay en sus en las razones de su paro. Pero que es el más alto porcentaje que da estas preguntas que Cerato hace es el 76.8% apoya la declaratoria de emergencia en el servicio de salud pública. Un año el gobierno se ha demorado en declarar en emergencia algo que todo el mundo lo sabía. Este es otro punto en el que yo estoy totalmente de acuerdo. Estas aprobaciones, estas declaratorias, no tienen que ser teóricas. Y sobre todo, tienen que ser demostrativas de que lo que se está diciendo que se ha hecho o se va a hacer, se presente. Al mismo tiempo que dice, esta es la disposición, esta es la ejecutoria, la ejecución de las cosas. Porque este es un punto también que la gente dice. Ya es momento de que se termine la propuesta, que se termine la oferta, ¿no? Sino, y que se demuestre con hechos. Está bien, dice la población, de que haya pues el decreto con el cual se declara también pues la protección a la población a través de los decretos pues que dice de excepción de la salud, de la emergencia de salud y de excepción ¿no? Para la por la inseguridad en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza. Está bien, pero eso también, entonces, ¿qué quiere decir? Que la policía debe tener los suficientes recursos como para poder enfrentar a todos los manifestantes que están hasta triplicándole, quintuplicando a la población. Los infiltrados no pueden negarse, están claros. Yo me he ido personalmente salido. Me he expuesto. A ver cómo es lo que de lejos se pueden ver las cosas. Claro, las personas que están trabajando ahora desde sus casas, yo les digo, bueno, ¿y cómo están las cosas a su alrededor? Dice, es una manifestación de infiltrados en su gran cantidad. Son jóvenes que tienen la ansia de destruir. ¿Cómo va a estar bien? Que destruyan las calles, que destruyan los edificios, que terminen con los ventanales, en fin, de los almacenes. Eso no lo hacen los indígenas. Yo creo que eso es instrucción, es disposición de alguien que los está financiando. ¿Quién financia? El que tiene recursos. Y la misma gente cuando reacciona, cuando me llaman, hacen un análisis, dice, aquí hay incluso el narcotráfico presente, dice la gente esto. No es que están en este momento solamente tras lo que busca el indigenado, ¿no? De algunas cuestiones que ellos tienen razón de que se haga pues realidad el apoyo a través del crédito, a través de los bonos, a través de la atención, pero ellos son los más perjudicados que están ahora. No pueden salir con su producción. No pueden llegar a los mercados. Entonces yo creo que es el momento. Le digo, Milton, cuando yo converso con ustedes, yo me siento como, pues, tan satisfecho, porque lo que me dice la población a través de las encuestas, a través de las llamadas, lo podemos tratar con ustedes.
los medios de comunicación es realmente una gran columna que soporta lo que debe soportar, que es la tranquilidad, la paz, la prosperidad del país. Entonces, hoy es el momento en que ese diálogo debe hacerse realidad. Son las 8:35. Estamos hablando con Polibio Córdoba, director, presidente ejecutivo de Sedatos Gal. Vero. Ahora, don Ángel, yo le quiero preguntar sobre, bueno, si bien hay una parte del dato que usted nos dio, el 50% de la población creía que estaba justificado este paro indígena, el 64%, ahora entiendo que es más, no apoya la forma en cómo se da estas movilizaciones. Así es. ¿Cómo entender eso y cuál es la lectura que si bien por un lado que la población cree que está justificado, pero no se apoya en la forma en la que se está dando? La semana pasada, cuando se dio el paro, cuando se inició el paro, cuando se vio que era una oportunidad de una protesta, con un listado de ambiciones, digamos, que tenía el indigenado para que se cumpla, se vio entonces una aprobación del 50%, casi el 43% estaba en contra y los demás no hablaban. Pero ahora esa justificación al paro nacional ha bajado al 37.8. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como cuando se hace una medición, pues en un laboratorio médico sobre la salud de una persona. Si cuando se presenta está con algo que lo está afectando, está 50. Si eso se ha multiplicado más en la gravedad, baja al 37.8 de apoyo. Entonces, ¿qué quiere decir? Este es el dato que más debe llegar a los dirigentes del paro en los dos lados, ¿no? Y el otro dato, ¿apoya o no la forma en que se está desarrollando el paro? Si apoya, estaba en 30.9, ahora está en 23.2. Y no apoya la forma, estaba en 64, ahora está en 71. O sea, ¿qué quiere decir? La situación real, la dificultad en que vive, la inseguridad, la violencia, es la que tiene a toda la familia ecuatoriana, sin saber qué es lo que va a pasar, Y ese apoyo que había hasta el día de ayer, de que el paro debe terminar, que decía el 76%, ahora está en el 80, más del 80% de la población que aspira. Hay un 19, 18% más o menos, debe ser ahora, que cree que el paro debe continuar. Estaba en 20.5, ahora está en 14. 14%. 14. Entonces, ese es un asunto que claramente se da cuenta de que la población no está, pues, escuchando lo que diga el vecino, lo que diga la radio, lo que diga la televisión en su casa. No. Quiere incluso salir a poder unirse a la población. Y como correría más riesgos, entonces, a través de estos mensajes, le digo a los medios de comunicación que son clave cuando simplemente transmiten la realidad. No con tomas de la semana anterior, por favor. No con tomas cuando estaba comenzando el paro, cuando llegaban los camiones repletos de gente. No, eso no, eso yo creo que tiene que ser la toma del instante, la toma de hoy o de la víspera, no de lo anterior. Ayer había una invitación que hacía y escuchaba cuando iba en mi radio. Yo no voy solo, desde luego, yo voy con 4 o 5 personas. Decían, estamos convocando para que sean no 2.000, 3.000 los que salgan el paro. Y no decían un paro en beneficio del gobierno. Decían, digamos, la movilización. No era en beneficio del gobierno. La movilización era para que nos den tranquilidad, para que se termine.